Hello guys, welcome to my channel again. In this opportunity, I will give you my opinion about the rental car companies here in the US. But especially, I want to talk about this company, Avis Car Rental. This is impossible to believe, but this is so real. Let me tell you guys, as you can see, my boss rented a car on April 15, 2018. The same day they gave him the car, he gets a flat tire. So he went to a gas station to put some air to the tire, and then the next day happened the same thing, same problem, flat tire again. He called this company and told them his problem regarding the flat tire. So they gave him an auction. They told him to return the previous car and get a second car. And this is what he did. He went to this company, he took a new car, and that's it. And he rented the second car for a few days, nothing happened. It worked so perfectly, no problem at all. And then 2 months later, we received this. We received this letter. Sorry, it's a bill for this amount. He will be charged for a total amount of $267 with 78 cents. Almost $300, guys, for a flat tire. It makes sense to you? Well, to me, it doesn't make any sense at all. Please, people, be aware of this company. I do not recommend this company to nobody. Nobody. The customer service is the worst. Check the reviews. And if the people complain a lot, it's for a reason. If you decide to rent a car from this company, take the car to your mechanic and check it. Otherwise, the entire car damage will be charged directly to your credit card, or maybe you should take the mechanic with you before renting it. $300 for a flat tire? Really? This is so crazy. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Una vez más, estoy haciendo este video para dar mi opinión sobre las compañías que rentan carros dentro de los Estados Unidos. Pues bien, mi jefe rentó de esta compañía, Avis Car Rental, un carro en abril 15 del 2018. El mismo día que le dieron este carro, pues se le bajó la llanta al carro, el aire. Y bueno, ¿qué es lo que hace la gente cuando se le baja el aire a las llantas? Pues va a lo que se le hace más cercano, más rápido, va a una gas station, pone un poquito de aire y sigue su camino. Él realmente nunca pensó en nada malo con el carro porque, bueno, a cualquiera se le puede bajar una llanta, a cualquiera, qué sé yo, le dieron la llanta con un poquito menos de aire, qué sé yo. Pero al día siguiente, después que pone el aire, al día siguiente va a usar el carro y nuevamente el mismo problema. La llanta en el piso otra vez. Él llama a esta compañía y esta compañía le ofrece que regrese el primer carro para cambiarlo por un segundo carro y problema solucionado. Que ellos iban a tomar el primer carro sin ningún problema. Simplemente hicieron un cambio de vehículo. Bueno, pasó. Pasaron 2 meses.
Les muestro nuevamente. El carro rentado fue en la fecha de abril 15 y esta carta fue enviada en junio 2 del 2018. Estamos en junio 18 del 2018, 2 meses más tarde, con la novedad que hay que pagar casi $300. Casi $300 por una llanta baja. A mí no me hace sentido, no tiene lógica ninguna. Y me parece un abuso. Yo les voy a decir algo, les voy a dar mi recomendación a todos ustedes. Antes de comprar algo, chequen los comentarios. Antes de comprar o rentar o lo que sea que vayan a hacer, necesitan revisar los comentarios. Si ven que hay demasiados comentarios negativos, es por una razón. Yo les recomiendo que lo hagan, que lo revisen. Yo no recomiendo esta compañía para rentar a nadie, no se lo recomiendo. El servicio de atención al cliente es de lo peor. Te atienden re mal. Y si aún así ustedes deciden, toman la decisión de rentar un carro de esta compañía, mi recomendación más saludable para el bolsillo de ustedes, no para mí, para el bolsillo de ustedes, es que lleven el carro a un mecánico. O por último, mejor lleve el mecánico con usted antes de rentar el carro. Porque déjenme decirle que lo que le viene es una bomba. Le van a reventar el bolsillo. No se lo van a reventar. Porque le van a cobrar por daños del carro que ni siquiera ocurrieron con usted. ¿Ok? Le van a reventar el bolsillo. Así que yo no se lo recomiendo a nadie. Buena suerte.